¡Vamos, Carito, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Te falta esta vuelta y termina esa! Diciendo ya y no sale. ¡Vamos, Carito, vamos! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vale! ¡Eso! Vamos, 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 eso. Vamos, Carito. Vamos, si puedes. Vamos, Carito, vamos, vamos, no está un pique. Afuera, 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 que yo sé que no es fácil. Vamos, Guille, vamos, vamos, vamos. Vamos, Carolina. Mis dos rodillas. Tremenda, tremenda. Les tocó dos veces. Háganlo. Claro, tienen tiempo, pila. El de spin. Ah, pero ahí está la piscina. Ay, Carolina. ¿Pero qué? Dale, dale tú, dale tú. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Carita, de una, de una! Chacho, hay que hacer que volverse otra vez a hacer la pista para que puedan ganar. Sí, ahí está, la madre de ese, sí. ¡Listo, cachacos! ¡Ganaron esta cueva! Desafío, la lucha de las regiones. Desafío, la lucha de las regiones. Desafío de salvación fue una prueba contundente de mucha resistencia. Cuando empezamos a realizarla, en el comienzo nos enredamos Halen y John, y ahí fue cuando los cachacos nos cogieron ventaja. ¿Cómo está todo de empapado? ¿Llovió? Un diluvio.
diluvio, diluvio. No creo que llovió, hubo un diluvio. ¿Qué prueba bien? Excelente, carito. Claro, carito, carito. Ganamos, carito, pero mira. ¿Tú crees que ganamos? Sangre, con sangre. ¿Tú crees que ganamos o perdimos? O sea, míranos. ¿Me pide una ducha? No, tú ya has dicho la prueba. Pues ha sido la peor del desafío. La peor. Con la chiqui estuvimos muy felices en la prueba de salvación. Porque nosotras, por no tener un busto grande, pasábamos mucho más rápido que la paisa y que Caterín, por tener un busto más grande, obviamente tenían que cavar un poquito más. Entonces nos reímos bastante de ellas. Es como esa parte femenina, como, ay, tú porque tienes harto, entonces eso no te sirvió esta vez. ¿Alguna vez habías visto una niña tan puesta nada como yo? ¡Ah! ¡Me hacen las heridas! Pues mira, para esos camines. ¡Ese fue está fría! Amiguémosle de una vez porque pues tienes de hambre. Miguémosle, como dice my padre. Perdimos el desafío de salvación porque Katherine no entendió qué era lo que teníamos que hacer y así, pues, Diego dependía de que ella avanzara. Si ella se queda en un tramo, era muy difícil continuar. ¿Cómo te hago para destaparte esa cabeza? Cate, ve, imagina, ve, meterle un poquito de empeño, ve, a esta vaina. Métete un poquito más allá, bebe. Ay, me enredé y ya. No, Kate, es que uno puede decir, me enredé, no puedo. Kate, eso era cuando estábamos los 7, pero ahora ya estamos 4 nomás, Kate. Tienes motivada, Katherine, es la falta de comida, falta de alimentación. Y yo le he dicho a ella que aquí no vino a comer bien, aquí se vino a sufrir para poder ganar este concurso, pero ella no entiende, ella lo que único que quiere es ver y comer y comer y comer. Aquí nadie come más que nadie. Yo creo que nadie tiene más energía que nadie. O sí, metámosle mañana a Kate. Pero es que en de mañana no, Kate, en de mañana no le metas todavía a regañar, ¿viste? Me estás, te estoy advirtiendo, güey. De mañana, no me regales. Ese triunfo ya sabes que le digo a Valeria que vos, la mamá aquí no vino a hacer nada. Vino güey de modelaje. Sí, le digo a Valeria. Creo que se equivocó. De reality, ella de pronto lo hace muy bien modelando o presentando, pero para esto de aguantar hambre y tener que exigirse al máximo físicamente, creo que no, uno tiene que saber hasta dónde llega y hasta dónde puede aportar. Resulta que los villanos son 4. Villanos. Pierden, todos votan por Katherine y nosotros no la vetamos. Que se quede en el reality. Votan por la paisa y la paisa se va a Colombia. Ajá. Donde se disuelva ese grupo, mandan a la vieja acá para que queden 3 niñas acá, 3 costeñas, Landaeta para un lado y Castillo para el otro y nos fregamos con Katherine. La engalletada va a ser para nosotros con esa mona. Resulta que Katherine ha estado en la palestra ya 3 veces, ya para irse. Entonces como cortarle alas de una vez a ese juego de ella. ¡Pum! ¡Chao! Se fue. Y lo que venga. Pero acá viene la otra situación, la situación de la paisa. Otro, vea. Otro filete. Y ella piensa que es con una pica de ojo, sí, sí. Con un piquito, ella piensa... ¡Ah! Ay, no, y allá llegó, vale. llegó y dijo, Peter, tú me cuentas todo lo que digan allá de mí. Entonces sí, yo, entonces llegué y le dije, sí, Castillo, sí. Tú me cuentas todo lo que dicen esa allá paisa, de mí. Esa paisa que estará pensando... Y llega y dice la paisa, ella, no, si es que el que más habla acá de ti es Castillo. Pero usted sabe la guerra. Tenemos que mirar porque usted sabe que hay una lucha de regiones. Y eso también, usted la carga, yo la cargo. Entonces, usted sabe que son así. Regiones. Desafío, la lucha de las regiones. Desafío, la lucha de las regiones. Ahí está la rajadita. Andrés no va a tomar más. ¿Cierto que no? ¿Está tomando? No. Pero ¿cómo es que no va a tomar más? De pronto más tarde. Ah, es cuestión suya. Yo no sé quién para decirle no tome.
Como le dije a Yayan, es que el trago no influye en las pruebas. ¿No? ¿Cómo? El trago no influye en las pruebas. Sí influye, pinche. Si nosotros no aprovechamos a tomar todos esos tragos, de pronto que en un dado caso más adelante nos sacan del desafío, y uno sabe qué va a decir, uy, él hubiera probado todos los tragos que habían en Playa del Tipo. Por bobo, mire, por bobo no los probé. Yo lo único que te estaba diciendo era como un consejo, como Pete, en vez de tomarte un vaso ahorita antes de la prueba, pues tómate uno después. Peter es una persona que toma mal las cosas, toma demasiado licor, es una persona que se desempeña muy bien en las pruebas y antes de la prueba de salvación estaba tomando bastante ron y yo lo único que le dije, primero no tengo ninguna autoridad para decirle, oiga, no tome, pero sí le dije como, oye, Peter, pilas, es mejor que tomes después de la prueba relajados. Entonces él enseguida entró a atacarme, a decirme, es que usted es una bruta, perdió por bruta y perdimos a Mao fue porque usted fue bruta. Entonces le dije, y respétame. Es que yo no, sinceramente, no, claro, sinceramente no estoy acostumbrado a eso, créanlas que no. Sino que, o sea, ayer pues lo que pasa, o sea, estaba pensando mucho en Mao, la madre que a mí me volvió igual que Andrés. Mao para ti era un amigo de tragos. También no, pero es que no era solamente de tragos, porque el man llegaba, yo estaba aquí sin hacer nada, y el man llegaba y se sentaba y lo hacía reír a uno con cualquier mano. Y yo ayer andaba sin parche, así todo aburrido. Es que es un vacío, es arrecho, un vacío. Esas brutalidades que comete a veces uno en una competencia, cuesta la cabeza de otro del grupo. Entonces eso no se podía hacer. Con Carolina tuvimos una pequeña discusión y solamente le dije, Carolina, eres una bruta. Estaba dolido con la hija de Mao, porque Mao era un bacán. Y Mao se fue por culpa de ella. Le estaba diciendo solamente la realidad, porque ella se cierra a que ella es súper la dotada. O sea, eso me da piedra, Carolina, se lo digo así. ¿De que usted tiene cuántos años? 23. 23 años y usted es... Ay, pero es que entonces a mí me da piedra porque es que yo maduré muy biche. Y yo digo, pero ¿qué es que Carolina tiene 23 años? ¿Por qué Carolina no, es como una niña? Una niña chiquita hasta que me case, yo creo. El desafío le enseña a quienes hacen parte de esta aventura que pueden llegar hasta donde nunca habían soñado, que son más fuertes de lo que creían, que son capaces de enfrentar lo desconocido con valor y que las caídas son solo una oportunidad para levantarse a luchar. Pero las oportunidades se están acabando para los bayunos. Si ellos quieren evitar que su equipo se convierta en un trío, deberán ganarle a unos costeños que dejarán la piel en la arena antes de darse por vencidos. Hoy en la lucha de las regiones, bayunos y costeños serán los protagonistas en este desafío final. ¿Ah? ¿Cómo? ¿La bañar? Sí, porque yo sí decía que olía a un maluco, ¿sí o qué? ¿Qué soñaste? No. ¿En tu casa? Respecto al desafío final, respecto a Katherine, no me da miedo lo que ella pueda hacer. Si lo perdemos, es la oportunidad de que salga. Y si lo ganamos, bueno, listo, sigue dentro del equipo, pero, o sea, nada nuevo va a pasar. Ya sabemos que queremos que salga y si ganamos, pues muy rico porque podremos descansar. Ya estamos en un punto en el que sea lo que sea, que pase lo que tenga que pasar. Solamente porque está pelano y capaz de meterle sangre a esto. No, la cosa hay que decirle ahí una vez, no es uno ponerse ya un globo, nada que no. Uno lo desespera también. Me dijo, ay, ¿sabe qué? No, yo no tengo ganas. Por Valeria. La niñita tiene 5 añitos. Pero esa niñita tuviera por ahí unos 10 o 15 añitos y ya no, mi mamá sí es muy floja. ¿Por qué que las vallecaucanas no están diciendo no, esta pelada tan floja? ¡Obvia! Lo único que prende la leña, moja de plan. Listo, ahí tiene el arroz. ¿Ya? Vamos para que vayan adelantando. Sí, sí. A ver si la leña moja esta quiere prender. Mi meta es sacar a Juan José y después irme yo, tarde o temprano. Pero lo saco al primero y después me voy yo. Ojalá Juan José me dé el papayazo. Simplemente para después de salir de aquí, decirle en Colombia, decirle en Bogotá, no, que me diga sí, plástica, que me diga todo lo que me dijo acá. Pero darme el gusto de decirle, te saqué.
costeños y bayunos, bienvenidos. Esta sería la tercera vez que ustedes se enfrentan en un desafío final, porque en las dos oportunidades anteriores fueron los bayunos los que salieron victoriosos y obligaron a los costeños a despedir a dos compañeros el día del juicio. Hoy se disputan nuevamente la salvación y vamos a ver a cuál de estos dos equipos le corresponderá sentarse frente a los cachacos. Un buen jugador en el desafío es el que mantiene el equilibrio entre un buen desempeño en las pruebas y su aporte en la convivencia. Hoy ustedes se van a enfrentar a sus rivales en duelos sobre un tronco giratorio. El objetivo es tratar de girar el tronco de manera que el oponente caiga a la fosa de lodo. En el momento en que su rival cae, suman un punto para su equipo. El primer equipo que sume 10 puntos gana el desafío. El otro se va inevitablemente a decirle adiós a un amigo en el juicio. Costeños, ¿quién de ustedes no se va a embarrar hoy? En esta ocasión. Estefan. Muchachos, a sus posiciones, por favor. Va Juan Pablo contra Halem. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Punto para los del Valle. Miriam contra Katherine. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! Al juego de ella. Punto para los costeños. Juan José y Landaeta. ¿Preparados? Ya. Punto para los costeños. Esto va 2-1. Brígida y Lina, vamos. ¿Listas? Ya. Punto para los costeños. Va 3-1 esto. Halem, Juan José. ¿Preparados? Listos. Ya. Bayunos. Tres los costeños, dos los bayunos. Miriam, Katherine. ¿Listas? Ya. Cuarto punto para los costeños.
Landaeta. Juan Pablo. Listos. Ya. Payunos completan 3 puntos. Lina y Brígida. Listas ya. Punto para los costeños. 5-3 a favor de los costeños va esto. Juan José y Landaeta. ¡Listos ya! Seis puntos a favor de ustedes, costeños. Juan Pablo y Jale. Listos ya. Bayunos 4 puntos. 6-4 a favor de los costeños. Katherine y Miriam. Paso firme, mano no, paso firme. Listas. Ya. Puntos para los costeños. 4 para los bayunos. Brígida y Lina. Listas ya. Bien, bien, muy bien, Lina. Muy bien, excelente. Bayuno 5 puntos. 6.º punto para el Valle. Un puntico nomás le lleva, muchacho. Lina y Brígida. Preparadas. Listas. Ya. Desafío. La lucha de las regiones. Desafío. La lucha de las regiones. Con este punto empatan a los costeños. Ambos están a 3 puntos de salvarse e ir al juicio. Landaeta, Juan Pablo. ¡Listos! ¡Ya! ¡Hijo!
Punto para los bayunos. Catherine y Miriam. Todo depende de tu cambio. Si hacemos este punto, chaolín ya. Ya primero, déjala que se vaya primero. Vos estás jugando por nervios. Sí, estoy nervioso. Pero no tenés, ve, aquí no necesitamos que tengas nervios. Concentrate nomás, concentrate. Concentrate, Kate. Necesito este punto nomás. No se lo deje al equipo, a él o a tu hija. Todo depende de ti, Kate. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Dónde vas? Ya, estoy quieta. Deja el mal genio a un lado. Concentrate nomás. Eso. ¡Lista ya! Comienza a correr, comienza a correr. Punto para los costeños. Van empatados, señores. Halem y Juan José, vamos. ¿Listos? ¡Ya! ¡Epa, epa! ¡Epa, Pablito! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien, Casito! ¡Bien! ¡Bien! Bayunos están a un punto de evitar el juicio. Brígida y Lina. ¡Listas ya! Se salvaron de ir a ese juicio. Felicitaciones. Empezó una nueva etapa del juego, efectivamente, para ustedes. Bueno, costeños, pues cada competencia es una historia nueva. Hay que estar preparado para ganar y perder, así eso implique despedir un compañero. Ya saben que en el próximo desafío territorial solamente van a participar 4 de ustedes. Pero hay una oportunidad más de salvarse y esto es disputándose el brazalete en la batalla individual. Ahí los voy a ver. Gracias, a sus playas, muchachos. Que no he comido. Tenemos hambre. ¡Ay! ¡Una mano! Luego estamos. El grupo iba concientizado en lo que iba. La que sí no pudo coger la práctica fue Kate, amigo que estaba zarada. Afortunadamente se dio el resultado. Ganamos por 3 diferencias. Donde se pudo concentrar Lina, Landaete y mi persona. Gracias por dejarme terminar, muchachos. ¿Y si yo no hubiera ganado? ¿Y si no hubiera ganado ese? Entonces ya hubiera anotado y yo hubiera cerrado con broche. Eso, parcero, así se habla. ¡Nunca quieres perder! No, sí. Hasta la victoria siempre. Sí. Para mí, todos tuvimos excelente. Bien. Ni uno dio más que nadie. Solo Castillo. No. No, sí, Castillo fue el único que dio. No. Todos somos un equipo. Las pruebas, yo decía, ay, qué pruebas tan bobas. De payasos es que van a llegar. Sí, parce. Vaya, vea el sol, la arena, pesados con hambre, sí. Y esas pruebas bien bravas, pero bravas. Sí. No me sentí bien, de 4-4 me tumbaron, creí que le íbamos a ganar, pero no se pudo. 4-4 y 5-6 tienen los cachacos. Sí. Los cachacos tienen 5. Esos cachacos nos deben esperar con ansia desesperada ya en ese juicio.
A mí me vale si llego o no llego a la final. A mí tampoco. Pero quiero que la gane un man. Yo también quiero que la gane un man. ¿Sabes por qué? Porque en un desafío, el que se la guerrea más, chique, a los cíceros, el que se la guerrea más, siempre son los manos. Claro, y ustedes van en coche. Van en coche, las mujeres siempre van en coche. La promesa fue llegar los tres hombres a la final. Que si algún caso llegaba a perder salvación y perder el desafío final, la mujer es para afuera. Y es que esa es un arma letal que tienen ellas. Que ellas se le meten a uno en la cabeza, se le meten en el mango y bailas. Culicanta, un maduro. Vas a pegar, pégame. Ah, me tienes miedo, me tienes miedo. Es que de pronto me pega y no quiero que se vaya. O sea, que pega, se va. ¿Y por qué no quiere que me vaya? No, como no me tienen de como ir más adelante. Lindo. Entonces, lo sabía antes que te. O sea, no entiendo por qué se no. ¡Hablen! No entiendo por qué se no, si siempre lo ha sabido. No sea tramoyero. Siempre se. Tramoyero no. Yo le dije desde un principio: pase lo que pase aquí afuera, seguimos siendo amigos. ¿Se lo dije o no se lo dije? Ya hay como una alianza entre vallunos, costeños y cachacos, pero mujeres. Y lo peor es que quedan 6 mujeres y 7 hombres. Entonces, si siguen saliendo hombres, nos cogen las mujeres y hasta luego los hombres. Que según ella ya fue la titular, ¿sí? Ah, la titular, sí. ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Fue la ¿qué titular dijo? De que hablamos anoche o no? De todos hablaron. Bueno, de quien sea. Vale. A mí también me vale huevo. Ah, bueno, entonces quédate allá donde estabas. No, pues ahora no me quiero y no los quiero ir a dejar hablando solos. Ah, es que a nosotros nos gusta hablar solos. No nos dañe el parche. Yo me siento muy sola. Demasiado sola en esto y no creo que llegue muy lejos. Si Andrés no me apoya y si Andrés decide abrirse de mí un poquitico para no lastimarse tanto, pailas, me voy más temprano que tarde. Mentira, tú sabes que... Te va a comer un milato. Esto de puño caliente. Desafío. La lucha de las regiones. Desafío. La lucha de las regiones. Mientras más se aguanta hambre en el desafío, mayor es la sed de victoria. La derrota aumenta en los equipos las ganas de volver al campo de batalla a tomar revancha, pero hay derrotas que son definitivas. Perder el desafío final ante los vallunos le costará a los costeños la eliminación de un compañero. Los cupos dentro del equipo se reducen y muy pronto uno de ellos tendrá que decirle adiós a la lucha de las regiones. Pero todavía hay disponible un brazalete de salvación. El que sea capaz de vencer a sus compañeros podrá seguir soñando con ganar el desafío. Los otros tendrán que pasar la noche evaluando sus posibilidades de seguir y las estrategias de sus jueces. Esta es la batalla individual. Costeños, bienvenidos a esta batalla individual. Yo sé que no debe ser nada grato para ustedes formar parte de esta competencia, pero su derrota ante los vallunos los obliga a visitar el juicio del lado de los juzgados. Como ustedes pueden ver, las opciones para votar son cada vez más reducidas y un solo voto puede decidir su futuro. Por eso es que ganar hoy es crucial. Ese brazalete de salvación está valiendo hoy más que nunca y desafortunadamente tienen que luchar entre ustedes para obtenerlo. Juan José, después de todo lo que le has demostrado a tu equipo, porque ya les has llevado en muchas oportunidades comida después de ganar tus batallas de capitanes. En el último dijiste algo con respecto al dinero que tenías disponible para un computador que de pronto Brígida podía necesitar. En fin, después de todas estas demostraciones de interés hacia tu equipo, ¿sí crees que necesites ese brazalete o se lo podrías dejar a alguien que esté más urgido? Yo pienso que en este momento todos, al igual que yo, necesitamos ese brazalete. Nada está escrito. Tenemos jueces que pueden revocar nuestra decisión y puedo salir yo o puede salir cualquiera de ellos. De igual forma, con brazalete o sin brazalete, siempre cuando llego al juicio me asusta. El simple hecho de sentarme en una silla, a pesar de que nadie pueda votar por mí, me asusta y me entristece. ¿Por qué? Porque desafortunadamente me toca votar por alguien en el equipo. Al principio sí tenía personas por las que podía votar, pero este equipo ha mejorado tanto que sacar cualquiera pieza fundamental nos afecta a todos. Miriam, la última vez que participaste en una batalla individual te ganaste tú el brazalete.
y celebraste, bueno, de una forma muy especial. ¿Ahora te sientes tan amenazada como en ese momento? Pues como dice Juanjo, aquí cualquiera de nosotros está en peligro y cualquiera puede salir hoy. Igual, como siempre he dicho, siempre vengo a metérsela con toda, siempre se la he metido con toda y pues también vengo dispuesta a ganármelo. La prueba es la siguiente. Hay una pista de 5 obstáculos que ustedes deben ir superando en el orden que quieran. Después de que terminen de atravesar cada uno de estos obstáculos, van a obtener una especie de medalla que ustedes deben colgar en los tableros que tienen su nombre. El primero de ustedes que cuelgue las 5 medallas gana este brazalete. A sus posiciones, muchachos, por favor. Vamos, costeños, por ese brazalete de salvación. Preparados. Listos. Ya. We'll be right back.
el cansancio. Intenten otro. ¿Qué pasó, Juanpa? ¿Qué pasó?